Muchas gracias. Muchas gracias a usted por llegar aquí a hoy. Yo soy muy honorada que están tanta gente esta mañana. Vado a hablar en italiano, va a ser traducido, pero quiero hacer mis saludos en español, el poco español que tengo. Muchas gracias también a Margara Milán, a Lucía Linsalada, que han organizado este encuentro, y también al Instituto de Investigaciones Económicas de UNAM. Lo que trataré de hacer hoy en esta presentación es contar, antes que nada, cómo nació este libro, en qué contesto politico, culturale, empecé a hacer esta investigación. Esto porque Caliban y la bruja es un libro storico, una storia di dos o tre siglos, desde il 15 al 18, siglos che fueron más importantes para la transición del mondo feudal al mondo capitalista. Però è soprattutto un libro politico, è un libro che quiere tener come risultato un cambio anche nella pratica politica. E di hecho, questo libro nació de los debates e come conseguenza de los debates che si desarrollaron dentro del movimento femminista de los años 70. E soprattutto nella prima fase. En la primera fase, en la primera fase del movimiento, que para mí, sin duda, y no solo para mí, representó un momento más radical de este movimiento. Y uno de los grandes debates que caracterizó el feminismo en los 70, yo creo que a nivel internacional, fue el debate sobre la cuestión del trabajo doméstico, de reproducción, porque todas nosotras sentíamos de modo quizás diferente, pero sentíamos que muchos de los problemas sociales que las mujeres encaraban en la sociedad capitalista y sobre todo el hecho de que las mujeres en el capitalismo, en la sociedad moderna, tienen menos poder social que los hombres, sentíamos que todo esto era de alguna manera, estaba conectado a cierta división del trabajo que quiso que las mujeres fueran principalmente destinadas al trabajo de reproducción. Entonces era un debate muy vivo dentro del movimiento feminista sobre este trabajo. ¿Por qué el trabajo de reproducción de alguna manera tan pesadamente influenció la vida de las mujeres? Y muchas teorías, especialmente teorías que procedían, llegaban del marxismo y del socialismo, insistían en que las mujeres estaban en desventaja dentro de la sociedad capitalista con respecto de los hombres, porque las mujeres tienen y fueron comprometidas y adentro de un terreno y una actividad que a diferencia de la actividad del trabajo de los hombres no era productiva. En otras palabras, hay un análisis del trabajo doméstico, del trabajo de reproducción, que lo veía como un trabajo de tipo precapitalista. Entonces se decía que las mujeres tienen menos poder
social, que los hombres, ¿por qué no son productoras de capital? Porque su trabajo no es un trabajo considerado por la clase política y la clase económica como un trabajo socialmente necesario. Entonces yo era parte de una organización feminista que se oponía muy decididamente a este tipo de interpretación. Una organización que tomó el nombre de campaña internacional por el salario del trabajo doméstico. Y nuestra tesis era exactamente lo contrario. O sea, muchas de nosotras venían de terrenos, de campos de batalla que se relacionaban al marxismo, pero de manera más crítica. Nuestra posición era que efectivamente, el trabajo reproductivo, el trabajo al que las mujeres fueron destinadas dentro de la sociedad capitalista, no solamente no era un trabajo marginal, pero en realidad constituyó el trabajo más importante dentro de la organización capitalista. Del trabajo. ¿Por qué es más importante? ¿Por qué es el más fundamental? Porque nuestro análisis del trabajo doméstico, del trabajo de reproducción, concluyó que este trabajo es un trabajo que produce no solo platos limpios, vestidos limpios o comidas nutritivas, etc., sino produce en su totalidad. Es un trabajo que produce la fuerza del trabajo, produce prácticamente la capacidad de la gente de trabajar. Entonces nuestra tesis era lo contrario de la que dominaba en el ámbito del feminismo liberal o en el ámbito del feminismo socialista y marxista. Nuestra posición era que el trabajo de reproducción estaba y fue un trabajo central dentro de la organización capitalista del trabajo. Entonces, uno de los pilares de la acumulación capitalista, que la razón por la cual este trabajo siempre ha sido ignorado, invisibilizado y hecho invisible, es porque el capitalismo creó una sociedad en la cual el trabajo es sinónimo de salario. Donde no existe salario, no hay trabajo. Parece no existir trabajo. Entonces es justo esto lo que nosotras cuestionamos y que reescribimos. Entonces, a partir de esta posición, a partir de esta tesis, comenzamos a hacer todo un análisis muy importante para mí, que en mi opinión transformó este análisis muchas cosas y transformó la concepción de lo que es el trabajo. Transformó la concepción de lo que es la política y sobre todo transformó y criticó toda una historia de teoría marxista que ignoró completamente este aspecto de la sociedad capitalista. Entonces es un análisis y comenzamos un análisis del salario, a ver qué es el salario, cómo funciona el salario y cómo funciona la sociedad capitalista como forma de organización de la sociedad, no en cuanto dinero en sí, sino como forma de organización, sobre todo como forma de creación de jerarquías, entonces de jerarquías de trabajo, como medio e instrumento para crear divisiones dentro del proletariado. Y también hicimos un análisis del capitalismo, según yo muy importante, que definió el capitalismo como un sistema que no solo logró históricamente apropiarse de una cantidad de trabajo no pagado inmensa, una cantidad de trabajo no pagado mucho más grande que los fundadores del socialismo dijeron.
sino que también fue construido estructuralmente sobre la desvirtuación, desvalorización, la degradación del trabajo de reproducción. En otras palabras, ya a partir de nuestra actividad feminista, habíamos concluido que había una relación muy grande entre la desvaloración del trabajo femenil a nivel masivo y la desvirtuación del trabajo reproductivo dentro de la sociedad capitalística. O sea, el capital, concluimos, debe desvalorar el trabajo de reproducción, que finalmente es nuestra vida. O sea, desvirtúa, desprestigia la vida de la gente. Y desvirtuar esto lo hace para tener bajo, mantener bajo el costo del trabajo. Entonces, prácticamente es una situación análoga, en el caso de las mujeres, a la situación que se dio, por ejemplo, con la creación de las plantaciones y de la esclavitud. Y es a partir de un análisis de la situación de las mujeres, vimos que existían relaciones muy estrechas entre el sexismo y el racismo. Las dos son aspectos esenciales, estructurales, necesarios de la producción capitalista. Y los dos finalizados a tener bajo el costo del trabajo. Entonces, es con este esquema que yo empecé la investigación que llevó a Caliban y la bruja. Y empecé esta investigación porque ya tenía unas seguridades teóricas, ya tenía unas tesis precisas, pero quería asegurarme de que y buscarme una documentación histórica. También empezando con esto estaba segura de plano que el capitalismo había creado un cierto tipo de trabajo reproductivo, que el trabajo doméstico reproductivo, cómo se da, cómo se dio en la sociedad capitalística, no era y no representaba una herencia de sociedades anteriores, sino que el capitalismo se apropió de ciertas formas sociales y las reestructuró. Y para buscar una colaboración histórica, unas pruebas, yo empecé este trabajo. Quería ver bien si el capitalismo construyó este trabajo. Quería ver bien si el capitalismo cambió, en efecto, la condición de las mujeres. ¿Y cuándo pasó? ¿Y cómo sucedió? Entonces empecé un viaje, antes en el 800, en el siglo XIX, y luego dije, no puedo entender bien. Entonces fui al siglo anterior y finalmente este viaje me llevó a la Edad Media. Y entendí en un momento dado que era necesario para mí entender sobre todo cómo había empezado el capitalismo, por qué el capitalismo, de dónde venía, porque entender de dónde venía la génesis del capitalismo representaba y significaba también entender qué es el capitalismo y qué representó en la historia de la humanidad y en la historia de los sistemas de explotación, qué cosa este sistema representó, cómo cambió la vida de la gente y obviamente, es claramente mi interés era sobre todo entender cómo había cambiado el proceso de reproducción. Es un algo que no podía aprender leyendo Marx, porque de tres volúmenes del Capital, la cuestión de la reproducción de la fuerza de trabajo tiene un espacio muy limitado. Y la manera en que Marx trata la reproducción de la fuerza de trabajo en el capitalismo es extremadamente problemática.
Marx tiene un esquema, habla de la reproducción de la fuerza de trabajo, pero habla de ello de una manera inaceptable. Prácticamente, según Marx, él nos cuenta que el obrero asalariado, y siempre el mismo obrero de la fábrica asalariado, con el salario, compra unos medios de reproducción, usa estos medios, los consume y de esta manera se reproduce. No interviene nada entre el obrero asalariado y el salario y el consumo. No hay otros trabajos que intervienen. No hay un trabajo doméstico, no hay un trabajo. Hay alguna idea de la procreación, sobre procreación. Marx, por acá o por ahí, nos dice que el salario masculino tiene que ser bastante grande para poder permitir la procreación. Pero todo está ahí. Entonces, para nosotros, y según yo, era una posición insostenible, inaceptable. Y para esto empezó este largo viaje, que era un grande descubrimiento. Aunque estoy convencida de que todavía hay mucho, mucho que descubrir. Una de las razones por las cuales presento mucho este tema es porque espero inspirar las nuevas generaciones para que continúen este trabajo, porque estoy convencida de que apenas yo llegué a la superficie. Entonces espero mucho que ustedes continúen este trabajo, y no solo con relación a Europa, sino justamente con relación a América Latina, empezando por América Latina, que también es un tema de mi libro. Entonces empecé buscando la historia del capitalismo, la génesis. El primer descubrimiento que hice fue que el capitalismo, el que llamamos el sistema capitalista, no fue una especie de... No se determinó como consecuencia de un proceso evolutivo. Nos enseñaron, o por lo menos a mí me enseñaron, esta idea de que los sistemas sociales cambian, evolucionan, un poco como los árboles, sí que tienen nuevas hojas, y van cambiando, y de esta manera los sistemas sociales crecerían y pasarían a formas menos desarrolladas a más desarrolladas, más avanzadas. Esta era la teoría que me enseñaron en la escuela. En realidad descubrí que el nacimiento del capitalismo fue bien diferente, y el capitalismo nació como respuesta, como reacción, como contrarrevolución. Contrarrevolución para destruir, derrotar toda una serie de luchas sociales que se habían dado en el periodo feudal. Luchas de campesinos, artesanos, hombres y mujeres contra el poder feudal. Y que estas luchas, a partir de un momento dado, pusieron en crisis el sistema feudal. Impidieron la que era la producción de la riqueza de la clase feudal. Y de alguna manera el capitalismo ha sido la respuesta a esta crisis, crisis del mando sobre el trabajo por parte de una clase feudal che a partir del siglo XV in Europa ha compreso che non poteva intendió che non poteva mantenere suo potere. Quindi por lo tanto, el capitalismo, empezando este tipo de análisis, se construyó como a partir de una serie de estrategias diversas
che la classe dominante, no, i proprietari terrieri, i feudali, latifundistas, feudales, los mercaderes, los mercantes, adoptaron para recuperar su poder. Tutte queste strategie, dentro nel transcurso di un siglo formarono un sistema differente, crearono un sistema differente. Allora, quali sono queste strategie? Entonces, ¿cuáles son estas estrategias? Antes de todo, la conquista, la expansión colonial. La conquista, la colonización. Fondamentale, chiaro. Fondamental, claro, fue la conquista, digamos, de las zonas que, llamadas americanas. Toda la plata que llegó de México, todo del Perú, activó el mercado, activó una economía de mercado, creó una economía de mercado. Otra cosa muy importante fue la trata de los esclavos, el comercio de esclavos, que esta acumulación, esta grande maniobra que fue la construcción de las plantaciones esclavistas en el Caribe. Y otra estrategia todavía fue la expulsión de los campesinos en Europa de las tierras que tenían en común y que usaban para su propio sustento y que cultivaban de manera comunitaria. Todas estas estrategias ya son notorias o eran bastante notorias para mí también, porque ya en Marx y muchos otros historiadores encontramos referencias. En efecto, Marx habla de estas estrategias como momentos fundativos, fundamentales de la acumulación originaria. La acumulación originaria, que es el proceso que crea las condiciones para el desarrollo capitalista. Pero es obvio que yo me preguntaba, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde está la reproducción? También dentro de la trata de esclavos, pero la situación de las mujeres era la misma que la de los hombres. En la colonización era la misma. En la expulsión de campesinos. Se pueden ver diferencias entre lo que pasó a los hombres y lo que pasó a las mujeres. En conclusión, a partir de este análisis, llegué a una serie de tesis, una serie de conceptos que, según yo, fueron muy importantes para crear otra interpretación, otra visión de lo que fue el desarrollo capitalista, de lo que necesitó el desarrollo capitalista. Antes que nada, fue muy claro, y esta es una de las tesis del libro, que la separación de los campesinos, de sus tierras, esto que Marx ve como el acto fundamental del nacimiento del capitalismo, fue solo un aspecto. Fue solo un aspecto de la acumulación originaria, porque hubo otra separación, que con el advenimiento de las relaciones capitalistas se dio otro tipo de separación entre la producción para el mercado, producción de mercancías, de cosas para vender en el mercado y reproducción. Esto es muy importante, porque si pensamos en una economía de subsistencia, o sea, una economía donde la gente, en la que la gente produce para su propia sobrevivencia, subsistencia, vemos enseguida que no hay ninguna separación en la subsistencia entre producción y reproducción. O sea, si yo cultivo un terreno, un campo con papas, me reproduzco. Es decir, con eso no hay una separación. La separación existe cuando las papas las produzco para venderlas.
empieza con el capitalismo, un tipo de separación entre producción y reproducción que fue muy, muy importante. Porque descubrimos que el trabajo de reproducción empieza a desaparecer. Que el modo en que el capitalismo decide qué es la economía, qué es la producción de riqueza, qué es la producción para la sociedad, no incluye esto, el trabajo de reproductivo. Descubrimos también que cada vez más este trabajo está hecho por las mujeres. Entonces, una de las primeras conclusiones a las que llegué es que sí, se puede dar históricamente es verificable que con el advenimiento del capitalismo se dio una bifurcación que separó la producción y la reproducción y cada vez más salario y no salario, porque la reproducción se vuelve no asalariada y entonces hombres y mujeres, o sea, se crea una clásica la clásica división sexual del trabajo que sigue hasta la fecha en muchos modos y sigue todavía hasta nuestros días. Entonces encontré mucha documentación histórica. Ahora quizás no hay tiempo de llegar a los detalles, pero por ejemplo, a partir del siglo XVI, las mujeres en Europa fueron expulsadas de muchos trabajos de producción que hacían, que realizaban en la Edad Media. Cada vez más, en el siglo XVI, XVII, las mujeres no lograban encontrar empleo en las nuevas formas de trabajo asalariado. Y los únicos trabajos que las mujeres encontraban eran como cuidadora, como mesera, con mujer de limpieza, que lava los vestidos, la ropa y todos los trabajos ligados a la reproducción. De hecho, se nota en este periodo un empobrecimiento grande de las mujeres. Con el advenimiento del capitalismo hay un empobrecimiento en Europa. Europa padece una caída con respecto de la Edad Media. Porque cada vez más la gente pierde la tierra. La gente pierde la tierra. No tienen que. Ya el trabajo asalariado es muy bajo. Es casi un trabajo en esclavitud. Y mientras llega la plata de América, los precios y la nueva economía del mercado. Hay estos precios que suben, los precios de las cosas más fundamentales, del trigo, entonces, por ejemplo, entonces hay un empobrecimiento inmenso, hay vagos por todos lados, gente pidiendo limosnas y esta situación golpeó sobre todo a las mujeres. Sobre todo a las mujeres mayores que además del empobrecimiento general, cada vez más tenían dificultades para encontrar empleo en los lugares, puestos de trabajo asalariados que se iban creando. Y por esto, por ejemplo, con el inicio del capitalismo, en muchas ciudades europeas, explota la prostitución y la prostitución se vuelve un fenómeno de masa, masivo. Es decir, es algo interesante porque hice este trabajo en los años 80 y 90 en los que la comparación con lo que estaba pasando con el proceso de globalización era continuo. Continuamente, seguido, veíamos, es lo que está pasando ahora, decíamos, es lo que está pasando ahora con la expropiación de tierras, el aumento de los precios, etcétera.
Entonces llegué a este resultado muy claro que empezó de este punto, de este momento, a ver este aspecto de la redefinición de la economía capitalista. Empecé a entender que efectivamente existen bases históricas, existen bases históricas para afirmar que el capitalismo, en su desarrollo, devaloró, desvirtuó los procesos de reproducción, porque esto fue solo el inicio. Porque estudiando el siglo XVI y XVII, y también encontré que este grande episodio que no tiene antecedentes en la historia, que fue la caza de brujas, la caza a las brujas se tornó cada vez más el punto central de mi libro, el elemento central del libro, aunque una parte muy importante, yo creo, del mismo libro trata acerca de cómo en la transición al capitalismo se transforma non solo la posizione delle donne, ma si trasforma sino anche también la relazione che tutto il proletariato empieza a tener con il suo proprio corpo. Perché? Perché? Giusto perché il capitalismo si propone tenere basso il costo del lavoro, bajar il costo del trabajo, mantenerlo bajo, y también porque el sistema capitalístico sin duda es el primer sistema en la historia de la humanidad, en la historia de la explotación, que ve el trabajo como el centro, la fuente justamente de la riqueza social. Entonces el capitalismo, más que cualquier otro sistema, se preocupó de regimentar, de poner en régimen la fuerza de trabajo, de disciplinarla, la clase trabajadora. Empezó a disciplinarla instituyendo, creando una gran reforma social, de la cual la caza de brujas está en el centro, pero una reforma social también que es más grande que la casa de las brujas, y que tenía como finalidad crear un nuevo tipo de trabajador, un nuevo tipo de trabajo y un nuevo tipo de disciplina. Entonces hay un capítulo en el libro, está el tercer capítulo, creo que es importante, en el cual analizo ¿cuál fue el proceso de disciplinamiento del cuerpo proletario? Y desde ahí agarré para el título del libro, que es Caliban y la bruja. ¿Quién es Caliban? Caliban es el nombre de un personaje de una comedia, de una obra de Shakespeare, La Tempesta. Es la voz de él. Es en efecto la última obra que de Shakespeare. Es la historia, ya tal vez la conozcan, pero la cuento brevemente. Es la historia de la tempesta, es este príncipe italiano que con su hija tiene un naufragio en una isla del Caribe, pensamos, una isla del Caribe, y ahí no tiene nada, pero encuentra un nativo, un indígena que es Caliban, lo coloniza, lo esclaviza y le hace cumplir con todos los trabajos y lo obliga. Y Caliban es representado como un ser monstruoso, medio humano, medio hombre, medio animal. Es la visión que los europeos tenían
de los colonizados, ¿no? Digamos, de las personas que ellos colonizaban. Y Caliban entonces siempre está de revoltoso, ¿no? Siempre está listo para la subversión, y entonces es un ser bruto de alguna manera. Entonces la palabra Caliban, dicen que Shakespeare usó Caliban para decir cannibal, o sea, caníbal. Entonces, ¿por qué el cuento que los misioneros y los colonizadores traían del Nuevo Mundo decía que era un mundo de caníbales? Entonces yo tomé Caliban tanto como símbolo de este proceso de colonización que fue fundamental para el desarrollo capitalista, y también porque usé Caliban como símbolo del cuerpo, símbolo del cuerpo proletario que tenía que ser dominado, que tenía que ser controlado, disciplinado. Tenía que ser privado de toda su autonomía, de su creatividad. En este capítulo, en el que hablo del cuerpo rebelde, describo cómo efectivamente en los siglos XVI, XVII, el capitalismo en Francia, en Inglaterra, en Alemania, se empieza a introducir una política social que se mueve en esta dirección y que cambia la relación que el proletariado, el nuevo proletariado, tenía con su propio cuerpo, con el tiempo, con la naturaleza. Con la naturaleza, con los otros, el modo de vestir. Por ejemplo, hay un gran ataque contra las fiestas, contra todos los momentos de socialidad colectiva. Hay un intento de aislar, de individualizar, atomizar, claramente para derrotar las posibilidades de revuelta. En este capítulo yo veo también, miro las filosofías de ese tiempo y trato de mostrar que si miramos, si vemos a los grandes filósofos de ese tiempo, de Descartes a Hobbes, vemos que hay una relación entre este proceso de reforma social, esta grande obra de disciplinamiento y las nuevas teorías de los grandes filósofos que fueron los primeros filósofos grandes burgueses y los primeros filósofos del capitalismo, que con sus teorías tratan de crear un sistema intelectual adecuado para las nuevas necesidades de la nueva clase capitalista. Bien, de todos modos, sin duda, La Casa de Brujas ocupa en el libro un espacio verdaderamente importante. Es exactamente, precisamente, el proceso alrededor del cual giran muchas cosas. Y de inmediato, cuando encontré este fenómeno, ahora no sé, en las escuelas aquí en México, si se enseña La Casa de Brujas, pero yo puedo decir, cuando fui a la escuela en Italia, porque vengo de Italia, yo hice tantos exámenes de historia y nunca La Casa de las Brujas me fue enseñada, nunca. Es algo interesante, no solo esto, sino también que La Casa de Brujas fue casi un juego para niños. Se transformó en esto. Halloween, mismo en los Estados Unidos, el día de Halloween, a las niñas se le ponen sombreros de bruja. Y entonces imaginen, todas nosotras, las chicas, las mujeres de mi generación,
sabían que habían existido estas brujas, pero pensábamos que fuese una historia como de leyendas. Y no sabía. Entonces, solo con el feminismo comenzó a estudiar la historia de las mujeres. Entonces, tantas, muchas feministas como yo volvieron sobre esa historia. Y estudiando esta historia, encontramos este gran exterminio. Centenares de miles de mujeres en el espacio de 2 siglos y medio fueron detenidas, torturadas, matadas de manera bárbara y quemadas vivas en la plaza de la aldea, con la obligación de toda la población, empezando por sus hijas, si las tenían, de asistir a su ejecución. Una cosa que no tiene antecedentes en la historia. Con acusaciones fantásticas y horribles, acusaciones de las peores, a las que un ser humano puede exponerse, de ser deshumanas, inhumanas, de ser siervas del demonio, de ser enemigas de la humanidad, de ser enemigas. Creo que es importante reflexionar sobre este hecho. Que el inicio de la sociedad moderna, el inicio de la sociedad capitalista, empieza con un exterminio de mujeres, con la acusación masiva de que las mujeres son estas mujeres de clases pobres, inferiores, entre comillas, ¿no? De este tipo, eran enemigas de la humanidad. Es verdaderamente una cosa sobre la cual... Entonces yo dije muchas veces que cuando se inicia a leer los documentos relativos a la casa de brujas, uno se, como historiador, si una persona quiere ser historiador, pierdes el valor enseguida, porque las acusaciones son tan fantásticas que dices, no sabes cómo confrontarte con ellas, cómo explicarlas. Piensas estar enfrente de una población de magistrados, de políticos locos. Sin embargo, me ayudó mucho crearme una metodología. Yo empecé a mirar a las cronologías, o sea, el periodo en que se da la casa de brujas es el periodo de la colonización de América, el inicio de la economía de mercado, la expulsión de campesinos, el inicio de la casa brujas. Entonces ya no podemos hablar simplemente de feudalismo, sino que estamos en desarrollo capitalístico pleno, estamos en pleno proceso de desarrollo capitalista. Entonces fue bastante claro desde un principio que existía una relación muy determinante, muy estrecha y determinante entre el desarrollo capitalista y la casa de brujas. En segundo lugar, inicié a analizar qué cosa estaba sucediendo en el resto de la sociedad con respecto de las leyes, de los cambios económicos, de los cambios organizacionales de la vida cotidiana, y qué estaba pasando que pudiera permitirme entender por qué este tipo de acusaciones. Claramente vi el gran empobrecimiento, la pérdida de las tierras que impactaba a las mujeres sobre todo y a las mayores, más que eran las más fácilmente acusadas de ser brujas, la masificación de la prostitución. Esta obra de disciplinamiento continuo, de intento continuo de disciplinar al nuevo proletariado. A partir de ahí empecé a construir una serie de hipótesis que, a mi parecer, estas hipótesis con la investigación que yo hice fueron verificadas. Es decir, la casa de brujas, primero que todo, fue un momento definitivo en la formación del proletariado moderno, un momento definitivo del desarrollo capitalista y de la formación de la sociedad moderna, y que tuvo muchas, muchas funciones, no solo una.
Sin embargo, la principal fue la de extirpar, destruir toda una serie de prácticas sociales, formas de vida, creencias, sujetos sociales, cuya existencia era incompatible, era un obstáculo al desarrollo capitalista. La caza a las brujas significó destruir todo un mundo de concepciones, de relaciones, de prácticas que el capitalismo, con el que el capitalismo no podía conciliar. Más específicamente, la caza a las brujas tuvo unos objetivos muy específicos con respecto a las mujeres. Antes que nada, sirvió a establecer el control del Estado sobre el cuerpo de las mujeres y sobre todo empezando por la procreación. Es muy interesante ver que una de las acusaciones que se hacía contra las así llamadas brujas, a las mujeres detenidas, era la de matar a los niños, que ellos mataban niños. Tener hombres impotentes, mantenerlos impotentes, y que ellas impedían la concepción en las mujeres, obstaculizar todo el proceso de la procreación. En efecto, la bruja a menudo es presentada como una caníbal, es una calibana, ella también, porque come a los niños, o los cocina para hacer filtros o pociones. Entonces, yo interpreté, espero que mi interpretación sea la correcta, interpreté esta acusación que prácticamente condena con la pena de muerte y con la exclusión social, el control que las mujeres tenían sobre su propio cuerpo, sobre la procreación. Entonces, asocié la asocié con el hecho de que con el inicio del capitalismo, el capitalismo en sus inicios empieza a ver la procreación como un factor económico. La procreación como ligada al mercado del trabajo. En esta óptica en la cual el trabajo es la fuente principal de la riqueza. Entonces, más trabajadores haya, mientras más haya, hay más riqueza. No es casual que la primera teoría económica del capitalismo, que son las teorías mercantilistas, los que estudian economía estarán al tanto, al corriente de este desarrollo. Los mercantilistas son los primeros teóricos en Inglaterra que empiezan, tratan de dar los cánones de la nueva sociedad capitalista. Una de las tesis centrales del mercantilismo es mientras más personas, más trabajadores, más riqueza. No es la grandeza de la tierra, la extensión, es el número de la población. Mientras más población, esto constituye más riqueza. La riqueza de las naciones son sus trabajadores, sus pobres. En esta visión hay este empuje del capitalismo inicial hacia la acumulación de trabajo. Entonces se puede ver esto en muchas formas. Por ejemplo, la expulsión de los campesinos de sus tierras es para acumular un nuevo proletariado. Es de esta expulsión que se crea una fuerza de trabajo. La trata de esclavos es otra grande acumulación de trabajo. Y la relación, este ataque a la contracepción, al control de las mujeres sobre su propio cuerpo,
esta apropiación por parte del Estado, del cuerpo de las mujeres, para hacer de ellas una máquina de reproducción de fuerza de trabajo, o sea, el útero que se vuelve una máquina de producción de fuerza de trabajo. Esto lo relaciono, este proceso, que es apoyado, que es prácticamente, como decir, organizado a través de la Casa de Brujas. Lo relaciono justamente a este intento, a esta visión del trabajo como riqueza social y la necesidad del capital de controlar cuántos nacen, a controlar todo el proceso de apropiación. Entonces, en este periodo nace la demografía. Es el periodo en que se empieza a tener en cuenta, a contar quién nació. Empiezan los registros donde se hace un censo de la gente. Otro objetivo, claro, claramente fue de la Casa de Brujas, fue el de disciplinar la sexualidad de las mujeres. Obviamente, las dos cosas, disciplinar la apropiación, disciplinar la sexualidad, están ligadas entre sí. Disciplinar la sexualidad de las mujeres, ¿por qué? Porque la sexualidad de las mujeres, antes que nada, tiene que ser productiva, tiene que ser procreativa. Entonces, está la necesidad de afirmar con la pena de muerte, que las mujeres pueden tener una sexualidad, pueden tener acceso a la sexualidad, pero solo dentro de los límites de la procreación. En segundo lugar, porque la sexualidad de las mujeres empieza a dar miedo. La sexualidad se ve como una fuerza social subversiva. Porque subvierte la disciplina del trabajo. Entonces el capitalismo empieza un proceso de reforma de la socialidad para enmarcar en formas, para encerrar en modos que no sean de obstáculo a la disciplina del trabajo. Y sobre todo, que no sean de obstáculo a la autoridad del hombre sobre las mujeres. Porque la Casa de Brujas sirve también para establecer que las mujeres tienen que estar subordinadas a los hombres. Que las mujeres son seres particularmente débiles mentalmente, sujetas a ser tentadas por el diablo. Por tanto, deben ser controladas por la autoridad masculina dentro de la familia, dentro de la sociedad. Por tanto, lo que yo sostuve con este libro es que la Casa de Brujas, por cierto, tuvo una finalidad general de transformar, cancelar, borrar formas de vida que no eran compatibles con el capitalismo. La Casa de las Brujas, en este sentido, se puede comparar con la guerra contra las drogas, con la guerra contra el terrorismo. O sea, la bruja era la terrorista de esos años, de 600, de 700. Cuando miramos a las acusaciones de brujería, se ve que son esas acusaciones tan grandes, tan difícilmente comprobables, que podía servir para muchas funciones. Un poco como la guerra al terrorismo hoy puede significar de todo. En los Estados Unidos, por ejemplo, muchas formas de luchas sociales fueron de alguna manera tachadas de estar cerca del terrorismo. Entonces la bruja sin duda servía para atacar muchas formas de vida inconciliables, irreconciliables con el capitalismo. Sin embargo, sirvió de manera específica
para crear una arquitectura social, toda una arquitectura social en la cual las mujeres, una disciplina en la cual las mujeres tenían que estar limitadas a un trabajo devalorado que tenía que cada vez más ser invisible, devaloradas, devaluadas ellas mismas. Cada vez más a través del salario, el Estado habría dado al hombre la autoridad sobre las mujeres. En otras palabras, con la división entre producción y reproducción empieza un régimen en que los asalariados controlan los no asalariados. El hombre o el trabajador asalariado tiene como recompensa o compensación un control a través del salario sobre el trabajo de la mujer que lo reproduce. Entonces hay toda una jerarquía que se crea. Con la casa de brujas fue importante porque creó y dividió hombre y mujer. A crear en los hombres una sospecha hacia las mujeres, o sea, las mujeres que los castran, las mujeres cuyo poder va en contra de ellos, las mujeres enemigas, las mujeres que parecen normales, pero luego en la noche desaparecen, se ponen óleos, aceites y vuelan y van a estas comidas horribles donde duermen con el demonio, hacen sexo con el demonio, etcétera, como estos mitos. Imaginen tres siglos de ver mujeres humilladas, arrastradas, cómo esta casa impactó el imaginario colectivo, el imaginario de los hombres. Hay también otros temas muy importantes, según yo, de los que hablo, como el tema del hambre. La Europa del 600 es una Europa de gente hambrienta, en la que la hambruna es continua, sigue, y no es un caso. Y en la casa de brujas, el hambre tiene una relación, es el tema de la comida, de la gran comida demoníaca en la que se come de todo y se toma. Entonces, esta es la clase dominante que mira hacia los pobres con desprecio y ve estas comilonas. Imaginan que esos pobres quieren comerse toda su riqueza. Entonces está esta gran comida demoníaca. Muchas brujas eran acusadas de salir en la noche e ir a los campos y comer los animales de los vecinos más ricos. Muchas brujas eran acusadas de poder controlar los vientos y las lluvias y los huracanes y destruir las cosechas de sus vecinos más ricos. Cuando se lee estas confesiones, las descripciones de la casa de brujas, se tiene la neta sensación muy fuerte que estamos en un mundo de gente expropiada, de un mundo de gente de continuas tensiones y conflictos sociales muy altos. En los que la nueva clase de ricos vive en el miedo de los pobres, porque se llevaron todo. Porque entonces la bruja representa el pobre que en rebeldía, que representa todo los miedos que la clase dominante tiene en esta sociedad, sobre todo campesina, a los que quitaron todo. Todo, sobre todo las mujeres mayores. Las mujeres mayores son las que recuerdan. Son las que recuerdan, son las que tienen todas las relaciones dentro de la comunidad y no es casual que estén más culpabilizadas, más culpadas. Y a menudo las brujas eran mujeres simplemente pobres. Que pedían limosnas a los vecinos. Cuando los vecinos no se las daban,
ellas maldecían. Entonces los maldecían en la Edad Media, en el 600, 700, las maldiciones eran consideradas una cosa muy seria. Pero si yo maldecía a una persona, creaba yo una tensión muy fuerte, porque se creía que las maldiciones podían cumplirse. Muchas mujeres fueron acusadas justamente por esto. Muchas así llamadas brujas eran curanderas. Eran las mujeres que cuidaban de los pobres en una sociedad feudal, curaban. Eran también un poco doctoras. Tenían su jardín de hierbas, de plantas. Y eso representaba un poder social. Con el capitalismo hay también un cerco, un cercamiento del conocimiento. Se centraliza el conocimiento, empieza a aparecer una profesión médica. No son los doctores ahora que detienen el conocimiento médico. Y se persiguen todas las actividades que dan poder a nivel popular. Bien, entonces... claro, ahí habría mucho más que decir. Quisiera pasar a otro elemento conectado. Concluyendo esta primera descripción, quisiera decir que con la casa de brujas se construyó una nueva imagen de la mujer, una nueva imagen de la que tenía que ser su posición en el social, en el capitalismo. Para quienes estén interesados en este tipo de análisis, creo que la casa de brujas fue un proceso ejemplar, muy ejemplar, emblemático de ver, para ver cómo se construye una identidad diferente. Entonces la identidad femenina en el capitalismo está sin duda determinada, fue determinada de manera pesada por la casa de brujas. La mujer de la Edad Media es una mujer muy activa, muy combativa, es una mujer que siempre coopera con otras mujeres, tiene una vida colectiva y es muy habladora, elocuente. La mujer que llega a después a ser construida con el capitalismo es una mujer que tiene que ser pasiva, o tiene que obedecer, ser silenciosa. Se inventa esta máscara de hierro que se usaba para los perros y para los esclavos, para las mujeres, es una cosa increíble y tremenda. Sobre todo tiene que ser una mujer asexual. La mujer bruja es la mujer toda sexualidad. Pero de la casa de brujas sale una mujer que tiene que ser completamente casta. Hay una metamorfosis importante. Llegando más o menos hacia el final, quisiera en cambio subrayar que toda esta máquina de persecución fue exportada luego al Nuevo Mundo, al llamado Nuevo Mundo, y sobre todo a partir del siglo XVI, fue exportada en México y en las zonas andinas. En México, muy seguido, los acusados de brujería eran también hombres. Frecuentemente eran jefes de... ¿Por qué? La acusación y la casa de ser servidores del diablo, de ser demoníacos, sirvió también para romper la resistencia, para obligar muchos caciques o jefes locales a producir, a dar a los colonizadores la riqueza que tenían y también la que no tenían, o sea, la que los colonizadores imaginaban que tenían. La zona andina, la casa de brujas se dirigió sobre todo hacia las mujeres y en cambio cada vez más la casa de brujas se fue en contra de las mujeres, pero también la zona de los Andes
tuvo una significación muy importante, un ruolo molto importante, para promover y justificar la expropiación de enteras aldeas de sus tierras, de enteros pueblos despojados y de su religión también, que era una religión que adoraba la naturaleza. Se fue en contra de las mujeres por dos razones fundamentales. Primero, porque los colonizadores exportaron, como ustedes saben, estas no son cosas que yo tengo que explicar porque ya las conocen, pero exportaron toda una imagen de una práctica degradada hacia las mujeres. Entonces, uno de los objetivos de las llamadas América Latina fue no solo el de crear nuevos regímenes de propiedad y de trabajo, sino crear también nuevas relaciones entre hombre y mujer. Destruyeron el poder y la autonomía que las mujeres tenían en las sociedades precoloniales. Las mujeres fueron entonces debilitadas, atacadas, degradadas, mucho más que los hombres en el proceso de colonización. Entonces, por esto resistieron mucho más duramente. Hay toda una literatura muy interesante, importante, sobre la resistencia de las mujeres en la zona andina. Espero que la misma literatura, sin duda hay algo así aquí sobre México. Yo solo pude ver una parte, pero para la parte andina yo hice un trabajo más profundo, registré, grabé. Sono state le donne, registré que las mujeres en primera persona fueron las que hicieron formas de resistencia más importantes contra la colonización y en muchos casos continuaron en sus prácticas sociales, colectivas, religiosas, underground, secretamente, huyeron sobre las montañas. En la Puglia, en los Andes, donde crearon comunidades en las que llevaron a cabo y llevaron adelante las viejas relaciones y religiones, y por esto fueron las primeras que fueron culpabilizadas, culpadas. Este era un proceso que naturalmente, a mi parecer, requiere mucho más trabajo. Hay algunos estudios, pero yo espero que aquí, especialmente los jóvenes que escuchan, tengan incentivos para cultivar este tipo de trabajo, porque según yo hay mucho, mucho más que descubrir. Todavía también en Europa hay mucho que descubrir, muchísimo. Bien, siempre concluyendo, quisiera decir algunas cosas importantes con respecto a la relación entre Casa de Brujas en Europa y Casa a las Brujas en el así llamado Nuevo Mundo. Primero, ho visto chiaramente, che già nel nel siglo XVI e XVII esisteva una visione capitalista internazionale. Cioè, es decir, già nel siglo XVI e XVII Si ve la evolución, si vede el avanzar de un punto de vista, capitalista internacional que continuamente usa el conocimiento adquirido en las persecuciones del Nuevo Mundo contra las poblaciones en Europa y viceversa. Usa el conocimiento adquirido perseguendo persiguiendo a las poblaciones europeas y la usa en contra de las poblaciones americanas. Entonces ya está esta visión internacional que se crea mediante la clase política y la clase religiosa. Los misioneros tienen una importancia enorme en este proceso. Los misioneros crean, son intelectuales,
Eran escritores, eran los que decían, ah, mira, es lo que pasa. Y los misioneros eran los que más frecuentemente viajaban de Europa a las Américas y viceversa. Y tuvieron una gran función para crear este punto de vista político internacional, capaz de usar, capaz de crear nuevas tácticas de persecución, usando conocimientos adquiridos en ambos lados. Esto, según yo, es fundamental. Entre paréntesis, una de las tesis sostenidas, defendidas por un misionero, un famoso misionero, es que L'aumento nel numero delle brujas in Europa era dovuto alla colonizzazione. Perché? Perché diceva questo missionario quando l'America, il nuovo mondo fu colonizzato, tutti i diavoli se fueron para Europa, perché questo era un mondo di diavoli. Entonces los diablos se transfirieron, se mudaron a Europa, porque ya que este país en América se estaba civilizando, los diablos se iban. Entonces algunos sostenían haberlos visto volar sobre el océano. No lo inventé, es verdad. Otra cosa interesante al respecto es que se crea una imagen del tipo proletario, una imagen del enemigo. Non solo si crea un punto di vista internazionale, capitalista, internazionale, sino también una imagen internacionalizzata di chi è l'enemigo. L'enemigo è il caníbal, è l'emissario del demonio, è la persona che in la pratica che rompe la ley, che tiene envidia hacia los ricos. Es muy interesante ver cómo cada vez más, en el transcurso del siglo XVI y XVII, se da una asimilación entre la imagen del indio o de las indias, entre comillas, y la imagen de la bruja. Cada vez más se asimila. Son las dos caníbales, son las dos servidoras o servidores del demonio, son sodomitas lujuriosas, etc. Entonces, la caza de brujas sirvió para crear no solo la imagen de la mujer en el capitalismo, a determinarla, sino también la imagen de los que son o serán después las poblaciones colonizadas. Ya se ve esta unificación y creo que es importante. Tanto lo que dije antes sobre el punto de vista internacional que esta asimilación, porque muy seguido en la documentación histórica, en el análisis histórico, se presume que la conquista colonial haya sido un beneficio absoluto para todas las poblaciones europeas. Y esto no es cierto. Digamos que cada vez más en el transcurso de los siglos esto fue verdad. Pero en el 600 y 700, en realidad, la conquista colonial dio a la clase política, económica en Europa el poder de destruir todo un mundo de luchas, de destruir todo un mundo de luchas que obstaculizaba el advenimiento del capitalismo. Entonces creo que esta asimilación de Calibán y la bruja, Calibán, Calibán como colonizador, colonizado, como símbolo de colonizado, y la bruja como símbolo de todo un mundo de mujeres colonizadas, o como colonizadas de manera interna, ¿no? Porque también hay una colonización interna con la casa contra las brujas, hay una evangelización interna con la casa de brujas. Todo esto sirvió, esta asimilación es un ejemplo del hecho de que no se puede
asumir que justamente el advenimiento del capitalismo y la colonización fueron verdaderamente un beneficio para Europa. En efecto, destruyó toda una clase de personas que se oponían al desarrollo del capitalismo. Última conclusión. Su significado político hoy de este tipo de análisis. Allora, io posso solo accennarlo a grandi tratti. Se puedo solamente mencionarlo a grandes rasgos. Sobre esto, quiero decir que tiene un significado político, según yo, importante, porque estamos asistiendo, viendo un proceso de acumulación originaria. Yo definiría, y no soy la única, al contrario, el proceso de globalización en todas sus componentes, expropiación de la tierra, ajustes estructurales, financiarización de la producción, destrucción del estado de welfare, de bienestar, todo esto lo definiría como un nuevo proceso de acumulación originaria, porque a pesar de las tácticas diferentes, el elemento común es la destrucción con respecto de gran parte de la población del mundo, de los medios más fundamentales de nuestro sustento. Con esta destrucción, la liberación, entre comillas, de una grande masa de fuerza de trabajo que se lanza en el mercado, de modo que se rompe la resistencia a una explotación más intensa. Nos vemos un proceso que recalca, que reproduce de muchas maneras los grandes procesos que se dieron al inicio del capitalismo. No es casual, no de casualidad también hoy, mientras es cierto que estos procesos impactan en todos, hombres y mujeres, pero son las mujeres el centro de este ataque. Quiero citar, mencionar brevemente algunas cosas. Es claro, por ejemplo, que las mujeres dieron, provieron esa masa laboral de bajo costo en el que el capitalismo tuvo necesidad para superar la crisis de los años 60, debido a la lucha anticolonial, a la lucha feminista, a la lucha de las fábricas, de los movimientos indígenas, etc. También la globalización, según yo, hay que verla como una contrarrevolución que empieza con un gran proceso de disciplinamiento a través de la expropiación. En el centro de este disciplinamiento, a través de la expropiación, que toma muchas formas, el ataque contra las mujeres, por ejemplo, nuevos intentos de usar y apropiarse del cuerpo y del trabajo de las mujeres. No de casualidad, y aquí termino, asistimos en las últimas tres décadas, antes que nada, a un regreso de la casa de las brujas. En muchos países africanos, en la India, en Nepal, miles de mujeres fueron todavía acusadas, y es una realidad que sigue todavía hoy, de ser brujas, o sea, de matar, destruir miembros de su comunidad con poderes demoníacos y sobrenaturales. Entonces esto está volviendo, es un fenómeno de una gravedad inmensa, al que, sin embargo, no se le da mucha importancia social. Como sabrán, no está en el centro de la atención social. En cambio, pero muchas mujeres en África, hasta 30.000 mujeres, por ejemplo, como número, fueron masacradas con acusaciones de brujería. En segundo lugar, muy conectado con este fenómeno, hay un gran resurgimiento, aumento de la violencia contra las mujeres, la violencia en contra de las mujeres que aún todavía ustedes conocen muy bien,
porque partes de México fueron el epicentro de esta violencia. Yo llego de Oaxaca, me dicen que Oaxaca es la segunda ciudad de México por número de mujeres asesinadas, además de los otros de las abusadas, entonces casi una al día. Ciudad Juárez, entonces todo esto no es una situación excepcional de México o de Guatemala o de estas áreas de América Central en las que hubo una guerra, entonces en que muchos hombres tuvieron verdaderamente conocimiento de armas y métodos de violencia, se acostumbraron. Es una situación muy general que según yo se relaciona justamente a los fenómenos sociales, económicos que sostienen la globalización. Por ejemplo, y aquí termino, en Italia en agosto, frente a la protesta, sobre todo de las mujeres, contra el continuo crecimiento del feminicidio, el gobierno italiano apoyó una ley contra il femminicidio. Una ley, no, un poco que habría mucho que decir y cuestionar sobre esta ley, lo haré a lo mejor más tarde, pero para decir que esta violencia no es una violencia específica de algunas localidades o lugares con historias específicas, aunque las diferencias no son irrelevantes, es una violencia general. A partir de la cual tenemos que empezar a pensar qué hacer en las nuevas formas de resistencia contra el avanzar de las relaciones capitalísticas. Hoy, muchas gracias.